This message, Hebrews chapter 2, part 2, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 25, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Hebreos capítulo 2, parte 2, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la tarde, 25 de agosto de 1957, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. First and study the scriptures so he could compare it and would see whether it was the truth or not. He took it the truth by the Old Testament. Vino primero y estudió las escrituras para él poder compararla y así ver si era la verdad o no. Él la aceptó como la verdad por medio del Antiguo Testamento. Now, Paul was an Old Testament scholar. How many knows that? Amen. He was taught under one of the best scholars of his day, Gamaliel, outstanding scholar. And Paul knew the Old Testament. Ahora, Pablo era un erudito del Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben eso? Él fue instruido por uno de los mejores eruditos de su día, Gamaliel, un erudito prominente. Por tanto, Pablo conocía el Antiguo Testamento. And I think his first shaking, as I said this morning, when he witnessed the death of Stephen. Something must have got a hold of Paul, because all through his writings he kept referring to it. I'm not worthy, because I persecuted the church unto death. I'm the least among them. Y pienso que su primera conmoción, como dije esta mañana, fue cuando presenció la muerte de Esteban. Algo se debe haber apoderado de Pablo, porque en todos sus escritos se refirió a eso continuamente como, no soy digno porque perseguí a la iglesia hasta la muerte. Yo soy el menor entre ellos. Oh, but God had a different thought of it. He was one of the mightiest men of the day. Amen. See St. Paul, the great apostle, with his robe so bright and fair. The poet said, oh, there's sure to be some shouting when we all meet there. Amen. Oh, pero Dios pensaba diferente. Él fue uno de los hombres más poderosos de ese día. Vean a San Pablo, el gran apóstol, con su manto resplandeciente y hermoso, dijo el poeta. Oh, ciertamente que habrá gritos cuando todos nos encontremos allá. That great day when I see him receive a martyr's crown, a martyr reward. I stood the little old pen here not long ago where he wrote these letters. And then they chopped his head off and pitched him over into the sewer to wash down the sewer. Gran día será ese cuando lo vea a él recibir la corona de mártir, la recompensa de mártir. Estuve en esa pequeña celda por acá no hace mucho, donde él escribió estas cartas. Y después le cortaron la cabeza y lo echaron en la alcantarilla para que se fuera por el desagüe. Jew there, he said, I bear in my body the marks of Jesus Christ. Amen. I fought with beasts at Ephesus, but I fought a good fight. Amen. I've finished the course, I've kept the faith. Este pequeño judío allí dijo, traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. He peleado con bestias en Éfeso, pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness that the Lord, the righteous judge, will give me at that day. And not only me, but all who loves his appearing. How I love that. Oh, I want to be numbered with those. Por lo demás, me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Cómo me encanta eso! Oh, yo quiero ser contado con esos. We used to sing a song, oh, would you be numbered as one of his folk? Would you be numbered as one of his folk? Be spotless within. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. I want to be one of them. Solíamos entonar un canto. Oh, ¿serás contado en su manada? ¿Serás contado en su manada?
que sin mancha esté tu interior. Vigila y espera para que admires esa escena. Él viene otra vez. Yo quiero ser uno de ellos. Now the writer goes ahead to say, therefore we ought to give more earnest heed to the things which we've heard, lest at any time we should let them slip. Luego el escritor continúa diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. As we taught on that this morning, second verse deals, if the word spoke by angels, what do we find angels to be? Prophets. Como enseñamos sobre eso esta mañana, el versículo 2 dice, sí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿qué encontramos que eran los ángeles? Profetas. God spoke in sundry time. I have to make not our own idea, but the Bible. Now the first chapter of the first chapter of the first verse. Dios que en otros tiempos habló. Ahora nosotros tenemos que formar no nuestra propia idea, sino la de la Biblia. Ahora el capítulo 1 de el capítulo 1, el versículo 1. God who at sundry times and divers manners spake to the fathers by the prophets. Amen. Now he goes over here and say again, for if the words spoken by angels were steadfast, then what does an angel mean? Messenger. Dios, que en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora, él viene aquí y vuelve y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿y qué significa un ángel? Mensajero. If God anointed messenger, and then if we be anointed, we are God's messengers. Amen. We are messengers to the world, an ambassador of heaven. Amen. Professing that we are pilgrims and strangers, we're not of this world, but we seek a city to come whose builder and maker is God. Si Dios ungió un mensajero, y entonces si estamos ungidos, nosotros somos los mensajeros de Dios. Somos mensajeros al mundo, un embajador del cielo, confesando que somos peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo, sino que esperamos una ciudad venidera cuyo arquitecto y constructor es Dios. We lay not up treasures on this earth where thieves break in and moths rust and corrupt. For our treasures lays in heaven. Amen. Where Jesus sits at the right hand of the majesty. Nosotros no acumulamos tesoros en esta tierra en donde los ladrones minan y la polilla y el orín corrompen. Más bien, nuestros tesoros están en el cielo, donde Jesús se sienta a la diestra de la majestad. Oh, what a glorious and marvelous thing to know that our hopes are built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Yeah. When all around my soul gives way, then he's all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other grounds is sinking sand. All other grounds is sinking sand. How Eddie Pruitt wrote that song in the times of persecutions. Oh, qué cosa más gloriosa y maravillosa el saber que nuestras esperanzas están edificadas solo en la justicia y sangre de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, entonces Él es toda mi esperanza y sostén. En Cristo la roca sólida me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Todo otro terreno es arena movediza. Eddie Pruitt escribió esa alabanza en tiempos de persecución. Now, if the word spoke by angels was steadfast, when the messenger of God spoke the word, it stood. And every reward received a just recompense, our reward. How shall we escape now if we don't hear Christ who speaks from heaven? Ahora, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
Cuando el mensajero de Dios habló la palabra, ella permaneció y todo galardonó justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros hoy si no escuchamos a Cristo, quien habla desde el cielo? Now watch. How shall we escape if we neglect so great salvation? Think of it. Which in the first began to be spoken by the Lord. Ahora, fíjense, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Piénsenlo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Christ began his work. What did he do? We watch him, how he humble, lowly. How he was a great, noted man as a theologian, but he was humble, meek, gentle. Cristo empezó su obra. ¿Qué hizo él? Lo observamos como el humilde, manso, que no era un gran hombre distinguido, como un teólogo, sino que era humilde, manso, amable. He wasn't a mighty preacher. His voice wasn't heard in the street. But John went forth as a roaring lion. Amen. He was a preacher. Jesus come forth not as a roaring lion, but God working with him, confirming the word. Él no era un predicador poderoso. Su voz no se escuchaba en la calle. No obstante, Juan salió como un león rugiente. Él era un predicador. Jesús salió no como un león rugiente, sino que era Dios obrando en él, confirmando la palabra. God was with Christ, Peter said at the day of Pentecost, ye men of Israel and you that dwell in Judea, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by signs and wonders and miracles, which God did by him in the midst of you all, which you all are witnesses. Dios estaba con Cristo. Pedro dijo en el día de Pentecostés, varones de Israel, y todos vosotros los que moráis en Judea, Jesús de Nazaret, un hombre aprobado de Dios entre vosotros con señales y maravillas y milagros, los cuales Dios hizo a través de él en medio de todos vosotros, de lo cual todos sois testigos. Watch, I pinned it down on him. Amen. You should have known him. Jesus said, you hypocrites. Said you go out and look at the sun and it's red and lower and you say it's going to be foul weather. And if it's bright and sunny or so forth, you say it's going to be fair weather. Fíjense cómo él los inculpó. Como vosotros mismos le debéis haber conocido. Jesús dijo, hipócritas. Dijo, vosotros salís y miráis el sol y vosotros, si está rojo y arrebolado, decís, va a haber tiempo malo. Y si brilla y está soleado y demás, decís, va a haber tiempo bueno. Said you can discern the skies, but the signs of the time you cannot discern. For if you would have known me, you'd know my day. Dijo, podéis discernir los cielos, pero las señales del tiempo no podéis discernir, porque si me hubierais conocido, hubierais conocido mi día. Oh, what he'd scream tonight! How his spirit screams to his preachers. The hour is at hand. Amen. Oh, cómo clamaría él en esta noche. Oh, su espíritu clama a través de sus predicadores. La hora está a la mano. We discern, we watch the atomic bombs. We know who's going to take Clark Gable's place and who's going to do this, that, or the other, or who'll be the vice president. We're interested in that, but we cannot discern the signs of the time. We're at the end. Nosotros discernimos. Vigilamos las bombas atómicas, sabemos quién va a reemplazar a Clark Gable y quién va a hacer esto, eso y lo otro, o quién será el vicepresidente. Eso nos interesa, pero las señales del tiempo no las podemos discernir. Estamos en el fin. What is it? We're so interested in what's the next chapter of television. What's Susie going to do, or what that woman's name is, and where Arthur Godfrey's going to, what kind of joke's he going to pull the next time. ¿Qué es? Estamos tan interesados en cuál es el siguiente episodio de televisión. ¿Qué hará Susie o cuál sea el nombre de esa mujer? ¿Y qué será lo que Arthur Godfrey? ¿Qué clase de chiste sacará él la próxima vez? We as Christians gum our mind full of such tommy rot when we ought to be
in prayer somewhere and study the Bible to know the signs of the time we're living in. Nosotros, siendo cristianos, enlodamos nuestras mentes con semejante basura, cuando deberíamos estar en algún lugar en oración y estudiando la Biblia para conocer las señales del tiempo que estamos viviendo. What does that a lot of time is weak pulpits. Amen. That's right. That don't get down and bring the gospel truth. Amen. We're going to have to answer for that in the days to come. We must not neglect anything. Lo que da cabida a eso muchas veces son púlpitos débiles, correcto, que no profundizan y traen la verdad del Evangelio. Tendremos que rendir cuentas por eso en los días que vienen. Nosotros no debemos descuidar nada. And the people, as we are here at this Branham Tabernacle, to see the signs and wonders and the power of the resurrected Christ. And then to know that we would place our times upon other things and neglect to hear the voice of the Lord Jesus. How shall we escape if we neglect such a great salvation? Y la gente, igual que nosotros aquí en este tabernáculo Branham, viendo las señales y prodigios y el poder del Cristo resucitado, y luego saber que le dedicamos nuestro tiempo a otras cosas y descuidamos el oír la voz del Señor Jesús. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? The third verse, or the fourth verse. Here's where we ended on the fourth verse this morning. El versículo 3 o el versículo 4. Aquí es donde terminamos esta mañana, en el versículo 4. God also bearing them witness. Oh, my. God bearing them witness. Listen to the word. Both with signs, wonders, and with divers miracles. Testificando Dios juntamente con ellos. Oh, hermano, testificando Dios con ellos. Escuchen la palabra. Con señales, prodigios y diversos milagros. What is divers miracles? What is diver? Diver means many. With many miracles, God bore witness. Oh, God, trust and it'll soak into your hearts. ¿Qué es diversos milagros? ¿Qué es diversos? Diversos significa muchos. Dios testificó con muchos milagros. Oh, Dios, confío que eso penetre en sus corazones. Listen, I'm one of your pastors with Brother Neville here. I want you to take it to record. The Bible said, if there rise one among you, and he says such and such, and it doesn't come to pass, don't hear it, for I haven't spoken. Escuchen, yo soy uno de sus pastores, aquí con el hermano Neville. Yo quiero que vayan y revisen eso. La Biblia dice, si se levanta uno entre vosotros y dice esto y lo otro, y eso no se cumple, no lo escuchen. Porque yo no he hablado. But if he speaks in my name and what he says comes to pass, then hear it. Amen. For I am with that prophet or preacher, whatever it may be. If what he says comes to pass, then hear him. Pero si él habla en mi nombre y lo que él dice se cumple, entonces escuchen eso. Amén. Porque yo estoy con ese profeta o predicador, o sea, lo que sea. Si lo que él dice se cumple, entonces escúchenlo. Now, friends, let's hear him. The Holy Spirit speaking in our midst, showing divers miracles and signs and wonders. Let's just not pass over it as just common happenings. Let's remember that it's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, confirming his word. Ahora, amigos, escuchémoslo a él, al Espíritu Santo, hablando en medio nuestro, mostrando diversos milagros y señales y prodigios. No lo pasemos por alto solamente como cosas que ocurren a diario.
Recordemos que es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, confirmando su palabra. We must do it. Oh, please do it. Take heed. Let every other thing be secondary. Even your home, your husband, your wife, your children, whatever it may be, put it second. Place God first. Nosotros debemos hacerlo. Oh, por favor, háganlo. Presten atención, que toda otra cosa sea secundaria. Aún su hogar, su esposo, su esposa, sus hijos, lo que pudiera ser. Pónganlo en segundo lugar. Pongan a Dios primero. You say, Brother Benham, over my children, over anything, place God first. Let him be first. Ustedes dicen, hermano Branham, por encima de mis hijos, por encima de cualquier cosa. Ponga a Dios primero. Cédale a Él el primer lugar. Elijah came off the mountain one day. He was an angel, a messenger. God's messenger anointed. And he found a widow woman picking up two sticks. He said, go bake me a little cake and fetch me a little water. Elías bajó de la montaña un día. Él era un ángel, un mensajero, el mensajero ungido de Dios, y encontró a una mujer viuda recogiendo dos leños. Él dijo, ve, cocíname una pequeña torta y tráeme un poco de agua. And she said, as your soul liveth, I have but just enough cakes or enough wheat dough to make one little pancake. And I just have enough oil to go in to mix it up for shortening. And I'm picking up two sticks. Y ella dijo, vive tu alma, solo tengo suficientes tortas o suficiente masa de trigo para hacer un pequeño panqueque. Y solo tengo suficiente aceite como grasa para amasarlo. Y estoy recogiendo dos leños. The old-fashioned way was the Indian way of crossing the sticks and burn it from the middle and keep pushing in. Made a many campfire like it. La manera antigua era la manera de los indios, de cruzar dos leños y quemarlos por el centro, y continuar empujándolos allí. He hecho muchas fogatas de esa manera. Said, I'm going to cook that little cake for me and my boy, my baby, and we're going to eat it and die. There's been a drought for 3 years and 6 months. No water nowhere. Dijo, ahora voy a cocinar esa pequeña torta para mí y mi muchacho, mi bebé, y vamos a comerlo y morir. Llevaban 3 años y 6 meses en una sequía. No había agua por ninguna parte. The stern old prophet looked that woman in the face. He said, go bake me a cake first. What a command for a man to tell a widow woman starving to death to feed him first. Ese profeta anciano, firme, miró a esa mujer a la cara, le dijo, ve, cocíname la torta a mí primero. ¿Qué mandato de este hombre para una mujer viuda que moría de hambre? Que lo alimentara primero a él. What did he say? For thus saith the Lord, the barrel will never go empty, though the cruse dry until God sends rain on the earth. First God. ¿Qué dijo él? Porque así, dice el Señor, la tinaja no se vaciará ni tampoco la vasija se secará hasta que Dios envíe lluvia sobre la tierra. Primero, Dios. She went in and baked that little cake and come give it to the prophet and went right back and baked another and another and another and another. And the barrel never went into the cruse dry until God sent rain on the earth. Ella fue y cocinó esa pequeña torta y regresó y se la dio al profeta. Regresó y cocinó otra, y otra, y otra, y otra. Y la tinaja no se vació ni la vasija se secó hasta que Dios envió la lluvia sobre la tierra. She put God before her children. She put God before anything else. She'd taken the kingdom of God first. Ella puso a Dios primero que a sus hijos. Ella puso a Dios primero que todo lo demás. Ella consideró primero el reino de Dios. God must have first place in your heart, first place in your life, first place in everything that you do or what you are. God must be first. Dios debe tener el primer lugar en su corazón,
el primer lugar en su vida, el primer lugar en todo lo que usted hace o lo que usted es. Dios debe tener las primicias. He doesn't want the second place. He doesn't deserve the second place. He deserves the best and the first and all that we've got. He deserves it. Blessed be his holy name. Él no quiere el segundo lugar. Él no merece el segundo lugar. Él merece lo mejor y las primicias y todo lo que tenemos. Él se lo merece. Bendito sea su santo nombre. For God also bearing witness. He gave testimony, both with signs and wonders, divers miracles, and gifts of the Holy Ghost according to His own will. Testificando Dios juntamente con ellos, Él dio testimonio, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Not what man said, what the church said, but what God's will was. Oh, we need to seek the will of God. Not the favor of your neighbor, not the favor of your children, not the favor of your husband or your wife. No es lo que digan los hombres, no es lo que haya dicho la iglesia, sino la voluntad de Dios. Oh, necesitamos buscar la voluntad de Dios, no el favor de su vecino, no el favor de sus hijos, no el favor de su esposo o de su esposa. But seek the will of God. Do that first. Then everything else, the will of the wife and the will of the children, will fall right in with it. But place God first. Sino buscar la voluntad de Dios y hacer eso primero. Después todo lo demás, la voluntad de la esposa y la voluntad de los hijos cuadrará perfectamente allí en eso. Pero primero pongan a Dios. Watch now. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. Fíjense ahora, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Otherwise, the great angels that ministers in the heavens, Gabriel, Michael, Woodworm, and the tens of thousands times tens of thousands of angels of heaven, or the tens of hundreds of prophets that's been on the earth. Every one of them, he's never put any of them to have control over the world to come that we speak of. Not a one. En otras palabras, a los grandes ángeles que ministran en los cielos, Gabriel, Miguel, Ajenjo, y las decenas de millares por millares de ángeles del cielo, o las decenas de cientos de profetas que han estado en la tierra, cada uno de ellos, Él nunca ha puesto a ninguno de ellos a que tuviera control sobre el mundo venidero del que estamos hablando, ni siquiera a uno. He never said, Isaiah, you control the world. He never put the world in subjection to Elijah. Neither did he put it to Gabriel or any angel, any ministering spirit. Él nunca dijo, Isaías, tú controlarás el mundo. Él nunca sujetó el mundo a Elías, ni tampoco a Gabriel o a ningún ángel, a ningún espíritu ministrador. Watch what he said. Paul still magnifying Christ. Whereof we speak, but one in a certain place testified sin. What is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou would visit him? Fíjense lo que él dijo, Pablo, aún magnificando a Cristo, del cual hablamos. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites? Thou hast made him a little lower than the angels. Thou hast crowned him with glory and with honor, and didst set him over the works of thy hand. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano.
Now, if you want to read that, it's in Psalms 8, 4 and 6. David's speaking. Now, what did he call David here? That settles it right there, whether it was right this morning on the prophet. Ahora, si lo quieren leer, está en el Salmo 8, del 4 al 6. David está hablando. Ahora, ¿cómo lo llamó David hablando aquí? Allí mismo lo establece, si estaba correcto esta mañana, acerca del profeta. He said, for one of the angels said in a certain place, David, the messenger of God, was an angel of God, for he was a messenger of God. Él dijo, porque uno de los ángeles dijo en cierto lugar, David, el mensajero de Dios, era un ángel de Dios, por cuanto él era el mensajero de Dios. The angel said, David said, in the Psalms, thou didst make him a little lower than the angels of heaven. El ángel dijo, David dijo en los Salmos, le hiciste un poco menor que los ángeles del cielo. An angel said that God made him lower than an angel, that he might crown him and he might suffer and taste death to be exalted up again, that he might make him inherit all the things of the world. Un ángel dijo que Dios lo hizo a él menor que un ángel para poderlo coronar y él pudiera sufrir y probar muerte para que fuera exaltado otra vez, para poder hacerlo a él que heredara todas las cosas del mundo. In Matthew 28:18, we read these. After he had been crucified and rose again on the third day, he met with his disciples and commissioned them to go into all the world to preach the gospel to every creature. Ahora en Mateo 28:18 leemos así. Después que él hubo sido crucificado y se levantó de nuevo al tercer día, él se encontró con sus discípulos y los comisionó a ir a todo el mundo a que predicaran el evangelio a toda criatura. He said, all powers in heaven and in earth has been given unto my hands. All the power in heaven, all the power in earth has been given unto me. Él dijo, todo poder en el cielo y en la tierra ha sido puesto en mis manos. Todo el poder en el cielo, todo el poder en la tierra me ha sido dado a mí. What was it? Man and God had united. The Logos had been made flesh and had been killed and rose again for our justification and was then the anointed Emmanuel forever and forever. ¿Qué fue? El hombre y Dios se habían unido. El Logos había sido hecho carne y había sido sacrificado y resucitó para nuestra justificación. Y entonces fue el Emmanuel ungido por los siglos de los siglos. God changed his dwelling place from a throne in the spacious earth to the heart of his son, Christ Jesus, to live and reign forever. God was in Christ. He's the final resting place of the Spirit. Dios cambió su lugar de habitación, de un trono allá en los espacios al corazón de su Hijo, Cristo Jesús, para vivir y reinar para siempre. Dios estaba en Cristo. Él es el lugar final de descanso del Espíritu. The Spirit stayed in a tabernacle one day. You know that. Under tent. And Solomon built him a house. But howbeit the Most High dwelleth not in houses made with hands. But a body has thou made me. Un día el Espíritu permanecía en un tabernáculo. Ustedes saben eso. Bajo una tienda. Y Salomón le edificó una casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, pero un cuerpo me has preparado. Over in the book of Acts, the 7th chapter, when he was speaking, he said, all of them foresaw it. They built tent for him. Moses did, had a tent and put the ark in there. For God was on the mercy seat. He didn't dwell there. En el libro de los Hechos, el capítulo 7, cuando él estaba hablando, dijo, todos ellos vieron eso de antemano. Ellos edificaron tienda para él. Lo hizo Moisés, tenía una tienda y allá adentro puso el arca. Pues Dios estaba en el propiciatorio. Él no habitó allí. All right, then a body hast thou made me. The body of the Lord Jesus Christ, made lower than the angels to taste death. And none but the very highest of high. Christ, the Prince of Peace.
the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of every star in the universe. Muy bien, entonces, un cuerpo me has preparado, el cuerpo del Señor Jesucristo, hecho menor que los ángeles para que probara muerte, y no fue nada menos que el más altísimo, Cristo, el Príncipe de Paz, el Rey de Reyes, el Señor de Señor, el Creador de toda estrella en el universo. ¡Oh, God! He became Lord of His creation, that He might redeem man, homeless, helpless man, and give them a home in heaven. ¡Oh, Dios! Él se hizo menor que su creación, para que pudiera redimir a los hombres, hombres desamparados, sin hogar, y darles un hogar en el cielo. He left the glories of heaven. He left the highest name that could be called. And when he was on earth, man gave him the lowest name that they could give him. Él dejó las glorias del cielo. Él dejó el nombre más alto que podía ser invocado. Y cuando él estaba en la tierra, los hombres le dieron el nombre más bajo que le pudieron dar. Said he was an illegitimate baby to start with, born in a manger, wrapping rags off the back of the yoke of an ox. No place to go, had no home to go to, and was called Beelzebub, the chief of the devils. Dijeron que, para empezar, él era un bebé ilegítimo. Nació en un pesebre, envuelto en trapos tomados del yugo de un buey. No tenía lugar a donde ir. No tenía hogar a donde ir. Y fue llamado Belcebú, el príncipe de los demonios. He was mistreated, he was spit on, he was made fun of, he was rejected, and went to the lowest pits and stooped to the vilest of prostitutes. That's what man done to him. But God raised him up so high that he has to look down to see heaven. Él fue maltratado, fue escupido, se burlaron de él, fue rechazado y fue a los infiernos más bajos y bajó a las prostitutas más viles. Eso fue lo que el hombre le hizo a él. Pero Dios lo levantó a él tan alto que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Man gave him the lowest seat, gave him the worst place, the lowest name. God raised him up, gave him the highest seat and the highest name. That's the difference. What man done with the Son of God and what God done with the Son of God. Los hombres le dieron el puesto más bajo y le dieron el peor lugar, el nombre más bajo. Dios lo levantó y le dio el puesto más alto, el nombre más alto. Allí está la diferencia de lo que el hombre hizo con el Hijo de Dios y lo que Dios hizo con el Hijo de Dios. He stooped that we might be lifted. He become us that we through his grace might become him. He come to the homeless and became homeless himself that we might have a home. Él se rebajó para que nosotros pudiéramos ser levantados. Él llegó a ser nosotros para que por su gracia nosotros pudiéramos llegar a ser él. Él vino a los que no tenían hogar y llegó a ser él mismo uno sin hogar para que nosotros tuviéramos un hogar. He came to the sick and was made sick himself that we might be healed. He came to the sinner and made sin himself that we might be saved. Él vino a los enfermos y él mismo se enfermó para que nosotros pudiéramos ser sanos. Él vino al pecador y él mismo se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos. No wonder he was exalted. No wonder he is who he is tonight. God has exalted him. All the powers in heavens and earth is given to me. Con razón, él fue exaltado. Con razón, él es quien es en esta noche. Dios lo ha exaltado a él. Y todos los poderes en los cielos y en la tierra le han sido dados. When his earthly work had been finished here on earth, he came to the earth as soon as he did. The morning star declared him to be the Son of God. Cuando su obra terrenal había terminado aquí en la tierra, él vino a la tierra. Tan pronto como vino, la estrella de la mañana lo declaró a él como el Hijo de Dios. He shook every devil that he came in contact with. Blessed be the name of the Lord. Devils
trembled and shook and begged for mercy in his presence. Yes, sir. All hell knew who he was. Él sacudió a todo diablo con el que tuvo contacto. Bendito sea el nombre del Señor. Los diablos temblaron y se sacudieron y clamaron por misericordia en su presencia. Sí, Señor. Todo el infierno supo quién era él. Walk humble, he had not a place to lay his head on a rainy night. The very animals that he created, the birds of the air, has nests and the foxes has dens, but the Son of Man doesn't have a place to lay his blessed head. Sure he was. Caminó humilde. Él no tuvo un lugar donde recostar la cabeza. Una noche lluviosa. Los mismos animales de su creación, las aves del aire, tienen nidos. Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su bendita cabeza. Seguro que él lo era. He became sin, became low and forsaken. But the devils know who he was. They pleaded for mercy. They said, why do you come to torment us before our time comes? Él se hizo pecado, se rebajó y fue desamparado. Pero los diablos sabían quién era él. Ellos clamaron por misericordia, dijeron, ¿por qué has venido a atormentarnos antes que venga nuestro tiempo? While the preachers was calling Beelzebub the fortune teller, the devils was calling the Son of the Living God, begging for mercy. Y mientras los predicadores le decían Belcebú, el adivino, los diablos le decían el Hijo del Dios viviente. Imploraban misericordia. Oh, how we could only stop just a minute. Who are you anyhow? What does that job you got mean? Or what does that little house we own mean? What does the car we own mean? Oh, cómo pudiéramos detenernos por un minuto. ¿Usted quién es de todas maneras? ¿Qué significa ese trabajo que usted tiene? ¿O qué significa esa casita que poseemos? ¿Qué significa el automóvil que tenemos? Pretty little girl, you little sassy thing. What does that little look that you have now? You young man with a shiny, slick hair, straight shoulders, you'll bend down someday with stupid age. Muchachita bonita, pequeña, insolente, ¿qué significa esa apariencia bonita que ahora tienes? Tú, jovencito, con el cabello brillante, alisado, hombros rectos, algún día te inclinarás cuando te encorves por la edad. But blessed be the Lord, you've got a soul that's born again. You'll live forever and ever because he become you that you through his grace might become him. Make a place for you. Pero bendito sea el Señor. Tienes un alma que ha nacido de nuevo. Vivirás por los siglos de los siglos porque él tomó tu lugar para que tú, por su gracia, pudieras tomar el de él, haciendo un lugar para ti. Oh, we who think that we gotta change the clothes and a few groceries in the house. What are we? God could take it in a second. Your very breath holds in his hand. Oh, nosotros que pensamos que porque tenemos mudas de ropas y un poco de alimento en la casa, ¿qué somos? Dios pudiera quitarlo en un segundo. Su propio aliento está en la mano de él. And him in our midst, to heal the sick, to proclaim and profess and to foretell and every time perfect. And even concerned enough to bring a little dead fish back to its life again. In the midst of us. Jehovah, around us, Jehovah in us, the great mighty I am. Y él está aquí en nuestros medios para sanar a los enfermos, para proclamar y profesar y predecir, y cada vez de manera perfecta, y aún preocuparse lo suficientemente como para resucitar un pececito muerto en medio nuestro. Jehová con nosotros, Jehová en nosotros, el gran y poderoso yo soy. When he died, they thought they had him. He ascended into hell. When he left the earth that day when he was crucified, he went into the regions of the lost. The Bible said he went and preached to the souls that were in prison, that repented not in the long suffering of the days of Noah. Cuando él murió, pensaron que ellos lo habían vencido. Él bajó al infierno. Cuando dejó la tierra ese día que fue crucificado, él fue a las regiones de los perdidos,
La Biblia dice, Él fue y les predicó a las almas encarceladas que no se arrepintieron en la paciencia de Dios en los días de Noé. When he died and his spirit left him, he became the Logos again. He said, I came from God, I go back to God. Cuando él murió y su espíritu lo dejó, él volvió a ser el Logos otra vez. Él lo veo, dijo, de Dios vine y a Dios vuelvo. And God was that pillar of fire that led the children in the wilderness. And when he was here on earth and when he died, he turned back to a light again. Y Dios era esa columna de fuego que guió a los hijos en el desierto. Y cuando Él estaba aquí en la tierra, y cuando Él murió, regresó nuevamente a ser esa luz. Paul saw him, and he was a light. Now the rest of them saw him. They seen Paul fall, something struck him, and he was a light. Pablo lo vio, y Él era una luz. Ninguno de los demás lo vio a Él. Vieron a Pablo que cayó. Algo lo impactó, y eso era una luz. Paul said, who is it that I persecute? He said, Saul, Saul, why persecute thou me? He said, who is it? He said, I'm Jesus that you persecute. And it's hard for you to kick against the pricks. Pablo dijo, ¿a quién persigo? Él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres? Él dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Then he went and studied that light. Paul went back in the Bible to find out what that light was. And he wrote this letter. He's the same Jehovah. Entonces él fue y estudió esa luz. Pablo regresó a la Biblia para averiguar lo que era esa luz. Entonces él escribió esta carta. Él es el mismo Jehová. That same light was in the wilderness with the children of Israel. And when Peter was in the prison, he was a light that came in and opened the doors. Esa misma luz estaba en el desierto con los hijos de Israel. Y cuando Pedro estaba en la prisión, él era la luz que entró y abrió las puertas. And by his grace, so none will have any excuse. Oh, if they could forget the illiterate messengers. And remember, it's not the messenger, it's the message. Y por su gracia, para que ninguno quede con excusa. Oh, si pudieran olvidar a los mensajeros, analfabetos, y recordar, no es el mensajero, es el mensaje. He's come down again with us in a form of a pillar of light. And he moves with the same miracles and signs, nothing out of the Bible, staying right with the Bible, holding it under subjection, bringing out his glory, showing his power. Blessed be his holy name. Él ha descendido otra vez con nosotros en la forma de una columna de luz. Y Él se mueve con los mismos milagros y señales, nada fuera de la Biblia, quedándose con la Biblia, manteniéndola bajo sujeción, manifestando su gloria, mostrando su poder. Bendito sea su santo nombre. I know you must think that I'm crazy, but oh, that blessed eternal rest that's in my soul. Those storms may wave, my anchor holds within the veil. Sé que ustedes deben pensar que estoy loco, pero, oh, ese bendito descanso eterno está en mi alma. Aunque olas tormentosas se levanten, en el velo interno mi ancla se afianza. And the sea when he died till the moon took a nervous prostration. The sun went down in the middle of the day. Y verlo cuando él murió, al grado que la luna tuvo una crisis nerviosa. El sol se oscureció en medio del día. And when he went to the regions of the lost, knocked on the door, and the door swung open. Y cuando él fue a las regiones de los perdidos, tocó la puerta y la puerta se abrió. The Bible said he preached to the souls that were in prison, that repented not of the long suffering in the days of Noah, after he had deceased on this earth. La Biblia dice que él predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron en la paciencia, en los días de Noé, después que él había muerto en esta tierra. My brother, my sister, when he deceased, his earthly work was done, but he was still working. And he's still on the job tonight. Amen. Mi hermano y mi hermana, cuando él murió, su obra terrenal concluyó. Pero él siguió obrando y él todavía sigue con esa obra en esta noche. Amén. He knocked at the doors of the lost.
The Bible said he did. And he witnessed, I am the seed of the woman. I'm he that Adam spoke of. I'm the one that Enoch said would come with 10,000s of his saints. Él tocó en las puertas de los perdidos. La Biblia dice que lo hizo y él testificó. Yo soy la simiente de la mujer. Soy aquel del que habló Adán. Yo soy aquel de quien Enoch dijo que vendría con millares de sus santos. I'm the son of the living God. And you send away your day of grace. But it was prophesied to you by the angels. Enoch, Noah, and I must come to fulfill every word of God's Bible. Now I'm here as a witness in this land of the lost. And he preached to them. Yo soy el hijo del Dios viviente. Y ustedes pecaron, desechando el día de su gracia. Pero los ángeles les profetizaron a ustedes, Enoch, Noé, que yo debía venir a cumplir toda la palabra de la Biblia de Dios. Y estoy aquí como un testigo en esta tierra de los perdidos. Y él les predicó. On down into hell he went. Right down to the doors of hell. Knocked on the door, the devil opened the door, said, I got you now. Él descendió al infierno, directamente hasta las puertas del infierno. Tocó en la puerta. El diablo abrió la puerta, dijo, ahora te tengo. Jerked them keys from his side. Said, you devil. You've helped the bluff for a long time. Here it is right here in the Bible. I'll get to it in a minute. You've helped the bluff for a long time, but I've come to take over. Grabbed those keys and kicked him back in and shut the door. Le arrebató las llaves del costado. Dijo, diablo, has fanfarroneado ya por mucho tiempo. Aquí está, aquí mismo en la Biblia. Llegaremos a eso en un minuto. Has fanfarroneado ya por mucho tiempo, pero vengo para tomar control. Le arrebató las llaves y de una patada lo arrojó adentro y cerró la puerta. Come through and picked up Abraham, Isaac, and Jacob. On the third day he arose, and those that slept in the grave arose with him. Oh, hallelujah. Oh, one of the poets said, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. Someday he's coming, oh, glorious day. De paso recogió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Al tercer día él resucitó y aquellos que dormían en la tumba se levantaron con él. Oh, aleluya. Con razón el poeta dijo, viviendo me amó, muriendo me salvó, sepultado él cargó lejos mis pecados, resucitando él me justificó libremente para siempre. Él viene algún día, oh día glorioso. Blessed be the tie that binds our hearts with Christian fellowship, the love of God. When he rose, he wasn't finished yet. He had some more work to do. The Bible said he ascended on high and give gifts unto man. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en compañerismo cristiano, el amor de Dios. Cuando resucitó, él aún no había terminado. Él tenía más trabajo por hacer. La Biblia dice, él subió a lo alto y dio dones a los hombres. There was an atmosphere hung over the earth of darkness, of gloom, of death and weary. The prayers couldn't come up because the atonement wasn't made. Había una atmósfera sobre la tierra de oscuridad, de penumbra, de muerte y fatiga. Las oraciones no podían subir porque el sacrificio no había sido hecho. But he broke through that veil. He opened up the way. He broke the veil of sickness. He broke the veil of sin. He broke the veil of weary. He broke the veil of depressed. Pero él rompió ese velo. Él abrió el camino. Él rompió el velo de enfermedades. Él rompió el velo del pecado. Él rompió el velo de la preocupación. Él rompió el velo de la depresión. He broke every veil and made a highway for the wayfaring man, walking up the king's highway. Él rompió cada velo e hizo un camino para el viajero. Subió caminando por la autopista del rey. Oh my, when he passed the moon and the stars. On and on, following behind him come the Old Testament saints, Abraham, Isaac, and Jacob.
They walked right on up into the heavens of heaven. Oh, hermano, cuando él pasó la luna y las estrellas y siguió más allá, detrás de él venían los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos subieron directamente a los cielos del cielo. When they're away from the city, I can see them lift up their eyes. Abraham said, that's the city that I long to see. Cuando estuvieron lejos, a buena distancia de la ciudad, puedo ver que levantaron la mirada. Abraham dijo, esa es la ciudad que yo anhelaba ver. Oh, come here, Isaac. Come here, Jacob. Oh, we were pilgrims and strangers in the earth, but there's the city. There's the one we waited on. And the Bible said they scream, lift up ye everlasting gates, and be ye lifted up, for the King of Glory is coming in. Oh, ven aquí, Isaac. Ven aquí, Jacob. Oh, nosotros éramos peregrinos y extranjeros en la tierra, pero allí está la ciudad. Allí está la que hemos esperado. Y la Biblia dice que exclamaron, alzad vosotras puertas eternas y alzaos vosotras, porque el Rey de Gloria está entrando. And the angels behind the gate screamed back to these angels back here and said, who is this King of Glory? And the angels, I hear the prophet said, the Lord of hosts, the mighty in battle. Y los ángeles detrás de las puertas respondiendo a estos ángeles de aquí dijeron, ¿quién es este Rey de Gloria? Y los ángeles afuera, los profetas, dijeron, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. And they pressed the buttons and the big doors swung open. Right down through the middle of the streets he come to conquer. Triumph with the Old Testament saints walking behind him. Y ellos presionaron los botones y la puerta grande se abrió. Él entró por todo el centro de las calles, el conquistador, triunfante, con los santos del Antiguo Testamento caminando detrás de él. Sit down on the throne. Said, Father, here they are. They're yours. And he said, climb up here and sit down until I make all your enemies your footstool. Se sentó en el trono. Dijo, Padre, aquí están. Ellos son tuyos. Él dijo, sube aquí y siéntate hasta que yo haga todos tus enemigos el estrado de tus pies. As we read, we find that all here in the scripture. All right, listen. Now that we're on this eighth verse. A medida que leamos, lo encontraremos aquí en las escrituras. Muy bien. Escuchen. Ahora en el versículo 8. Then has he put all things into subjection under his feet. For he put all things in subjection under his feet. He left nothing that is not under him. But now we see not all things put under him. That's death. We don't see death yet because we're still dying. We see death. Entonces, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque todo lo sujetaste bajo su pie. Nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso es la muerte. Nosotros no lo vemos con la muerte todavía porque aún estamos muriendo. Nosotros vemos muerte. But, ninth verse, but we see Jesus. Amen. Amen. Listen, we see Jesus. Who was made a little lower than the angels for the suffering of death. Crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Pero, el versículo 9, pero vemos a Jesús, amén. Escuchen, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo hombre. Why was he made lower than the angels? So he could taste death. He had to die. He had to come to die. ¿Por qué fue hecho menor que los ángeles? Para que él gustase la muerte. Él tenía que morir. Él tenía que venir a morir. Look here, friend. Don't never forget this. When Jesus is going walking up the hill,
Death was a buzzing around his head. Let's take our picture to Jerusalem 2,000 years ago. How could you reject it? Mire aquí, amigo. Nunca olvide esto. Cuando Jesús iba subiendo el monte, la muerte le iba zumbando por la cabeza. Vamos en nuestra escena a Jerusalén hace 2,000 años. ¿Y cómo pudiera usted rechazarlo? I hear a sound coming through the street. What is it? It's a bumping of something. It's an old rugged cross coming down, going out the gates of Damascus. Bumping over the cobblestones. Them big cobblestones are still there. Escucho un sonido que viene por la calle. ¿Qué es? Es un golpeteo de algo. Es una cruz áspera saliendo por las puertas de Damasco, golpeteando sobre los adoquines. Esos grandes adoquines todavía están allí. Bumping over these big cobblestones. Bump de bump. I see the spatting of the blood on the street. What is it? It's a man that's done no harm. Nothing but good. The people were blind. They didn't know him. They didn't recognize him. Golpeando sobre estas piedras grandes, bumpity bump, yo veo las manchas de la sangre en la calle. ¿Qué es? Es un hombre que no ha hecho mal, solo el bien. La gente estaba ciega. Ellos no lo conocieron. Ellos no lo reconocieron. You say blind, could they have their sight? You can still have your sight and be blind. You believe that? The Bible said so. Ustedes dicen ciegos. ¿Podían ellos tener la vista? Usted puede tener la vista y aún estar ciego. ¿Lo creen ustedes? La Biblia lo dice. Remember Elisha down at Dothan? He went out and smote the people blind and said, now follow me. They was blind to him. And people are blind tonight. ¿Recuerdan a Eliseo allá en Dotán? Él salió y cegó a la gente. Dijo, ahora sígame. Ellos estaban ciegos a él. Y la gente está ciega en esta noche. A certain church that don't believe in divine healing walked up to me one time and said, smite me blind. Smite me blind. Is that Brother Wright's house? Said, smite me blind. Una cierta iglesia que no cree en sanidad divina se me acercó en una ocasión y dijo, hiérame con ceguera. Hiérame con ceguera. Fue en la casa del hermano Wright. Dijo, hiérame con ceguera. Said, Paul smote a man blind one time. Said, smite me blind. I said, friend, the devil's already done it. You're already blind. Sure you are. Dijo, Pablo hirió con ceguera a un hombre en una ocasión. Dijo, hiérame usted con ceguera. Yo dije, amigo, el diablo ya lo hizo. Usted ya está ciego. Seguro que sí. He said, heal this little girl and I'll believe you. I said, save that sinner and I'll believe you. Amen. Certainly. Oh, he said, he has to believe. I said, same thing here. It has to come through the sovereign grace of God. Él dijo, sane a esta niña y le creeré. Yo le dije, salve a ese pecador y le creeré. Seguro. Oh, dijo, él tiene que creer. Yo dije, igual es aquí. Eso tiene que venir a través de la gracia soberana de Dios. The devil of the God of this world has blinded the eyes of the people. They've got eyes, but they can't see, the Bible said. El diablo, el Dios de este mundo ha cegado los ojos del pueblo. Ellos tienen ojos, pero no pueden ver, dice la Biblia. Here he was going up the street, dragging out the bloody footprints. On the road up, the bee of death was stinging around him, buzzing at him. Just a little while, I'll have you. He's getting weak, thirsting, water. Aquí iba subiendo la calle, arrastrando esas huellas sangrientas camino hacia allá. La abeja de la muerte punzaba alrededor, zumbándole. Un rato más y serás mío. Él se estaba debilitando, sediento de agua. I was shot when I was laying up here in the field. Blood just pouring from me. I screamed for water, and my buddy run took his cap and put it down the water. Old stagnated wiggle tails in the water. Recibí un disparo una vez, quedé tendido aquí en el campo. La sangre me brotaba. Yo pedí agua a gritos, y mi amigo corrió y tomó su gorra y la metió en el agua. Un agua vieja, estancada, con renacuajos. Come over and I helped my mouth open and he squeezed that because the blood was spurting like a fountain where it was shot to pieces with a gun. Thirsty! Vino y yo abrí la boca y él la exprimió. Era porque la sangre estaba brotando como una fuente en donde los perdigones de una escopeta me habían hecho pedazos. Sediento. Then I know what my Lord must have been at your bleeding all that morning from 9 o'clock up till 3 o'clock in the evening losing all that blood. Por tanto, yo sé cómo debe haber estado mi Señor después de sangrar toda esa mañana, desde las 9 hasta las 3 de la tarde,
perdiendo toda esa sangre. I see these rolled first like little bitty spots on it. And all them spots begin to get bigger and run together. Made one great big bloody splotch hitting him on the leg. And as he walked around, that was Emmanuel's blood. Oh, the earth wasn't worthy of it. Le veo el manto. Primero con unas manchas pequeñas y luego todas esas manchas empiezan a crecer y a juntarse, haciendo una gran mancha de sangre, golpeándole la pierna mientras caminaba. Esa era la sangre de Manuel. Oh, la tierra no era digna de ella. But as he goes up, this beast stinging around him, what did he do? It finally stung him. But brother, anyone knows that an insect or a bee, if it ever stings you once, that finishes the stinging business. It can't sting no more. Because when it leaves, it pulls its stinger out. Pero mientras él subía, esta abeja le punzaba alrededor. ¿Qué hizo? Finalmente lo picó. Pero hermano, cualquiera sabe que un insecto o una abeja, si llega a picarlo a uno, hasta allí llega el negocio de andar picando. Ya no puede picar más porque cuando se va, el aguijón queda allí. That's the reason God had to be made flesh. He took the stinger of death into his flesh and he pulled the stinger out of death. Blessed be the name of the Lord. Death can hum and sting, but it can't hurt you. Por eso es que Dios tenía que ser hecho carne. Él recibió el aguijón de la muerte en su carne y le sacó el aguijón a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. La muerte puede zumbar y picar, pero no les puede hacer daño. Paul, when he felt that bee humming around him, death was coming around him, he said, oh, death, where is your sting? He could point to Calvary where it's left in the flesh of Emmanuel. Where is our victory? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Pablo, cuando sintió esa abeja zumbando a su alrededor, la muerte venía. Dijo, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él podía apuntar al Calvario donde había quedado en la carne de Manuel. ¿Dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yes, we don't see all things, but we do see Jesus, who was made a little lower than angel for suffering of death, for it becometh him. For whom all things, that by whom we have all things, in the beginning, many son be made the chief captain of our salvation through suffering. Sí, nosotros no vemos todas las cosas, pero sí vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, en el padecimiento de la muerte, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar por aflicción al autor de nuestra salvación. The only way he could become the captain of our salvation, he had to suffer. Listen to these beautiful words here now. La única manera que él podía llegar a ser el autor de nuestra salvación era teniendo que sufrir. Escuchen ahora aquí estas palabras hermosas. Now listen. For both he that sanctifieth and they that are sanctified are all one. Oh, don't you see the vine and the branch there? All one. Ahora, escuchen. Porque el que santifica y los que son santificados, uno son todos. Oh, ¿no ven ustedes allí la vid y los pámpanos? Todo uno. For which cause he is not ashamed to be called brethren. See? Why? Listen to the next verse. Por lo cual no se avergüenza de ser llamado hermanos. ¿Ven? ¿Por qué? Escuchen el versículo siguiente. Saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praises unto thee. And again I will put my trust in him. And again, behold, I and the children which thou has given me. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que tú me has dado. For so much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through the death he might destroy him which has the power of death, that is the devil,
and deliver them who through death were always kept subject unto bondage. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Man always feared death. Christ became sin, made low to take death upon himself, and he's not ashamed to be called our brother, for he was tempted just like we are tempted. El hombre siempre le ha temido a la muerte. Cristo se hizo pecado, se rebajó para cargar la muerte él mismo, y él no se avergüenza de ser llamado nuestro hermano, porque él fue tentado igual que nosotros somos tentados. And he can make be the right kind of an intercessor, because he stood the same kind of a temptation that you stand. And he took your place knowing that you couldn't take it yourself. Y él puede hacer ser un intercesor idóneo, porque él resistió la misma clase de tentación que usted resiste. Y él tomó su lugar sabiendo que usted mismo no podía soportarlo. So don't you see, brother, sister, the whole thing is grace. All of it is grace. It's not what you do anyhow. It's what he's already done for you. Así que, ¿no lo ve, hermano, hermana? Todo el asunto es gracia. Es completamente gracia. En todo caso, no es lo que usted hace. Es lo que él ya hizo por usted. Now, you can't do one thing to merit your salvation. Your salvation is a gift. Christ became sin that you might become righteous. Ahora, usted no puede hacer ni una sola cosa para merecer la salvación. Su salvación es una dádiva. Cristo se hizo pecado para que usted fuera justo. And he's the right kind of a chief captain for our salvation, because he suffered just like we suffered. He's been tempted just like we're tempted. And he's not ashamed to be called our brother. Because he knows what we go through with. Oh, blessed be his name. Y él es la clase idónea de autor de nuestra salvación, porque él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos. Él ha sido tentado igual que nosotros somos tentados. Y él no se avergüenza de ser llamado nuestro hermano, porque él sabe por lo que pasamos. Oh, bendito sea su nombre. For verily, he took not on him the form of angels, but he took on him the seed of Abraham. Oh, my. He didn't become an angel. He became the seed of Abraham. And we being dead in Christ, take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. Porque ciertamente él no tomó la forma de los ángeles, sino que socorrió a la de la simiente de Abraham. Oh, hermano, él no se hizo un ángel. Él llegó a ser la simiente de Abraham, y nosotros, estando muertos en Cristo, venimos a ser la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. See, he never took on the form of an angel. He never became an angel, he became a man. Ven, él nunca tomó la forma de un ángel. Él nunca llegó a ser un ángel. Él llegó a ser un hombre. He became the seed of Abraham. And took the sting of death in his own flesh to reconcile us back to God, and now sits there for an intercessor. My, how could we reject it, friend? Él llegó a ser la simiente de Abraham, y tomó el aguijón de la muerte en su propia carne, para reconciliarnos nuevamente con Dios. Y ahora se sienta allí como un intercesor. Vaya, ¿cómo pudiéramos rechazar eso, amigo? Listen. Wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation the sin of the people, that he might be the reconciler. Escuchen.
por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo, para que él pudiera ser el reconciliador. See, there was enmity between God and man. And no man, they sent the angels, the prophets, they couldn't take their place because they had to pray for themselves. Amen. They couldn't take the place. Vean, había enemistad entre Dios y el hombre, y ningún hombre. Enviaron a los ángeles, los profetas. Ellos no podían tomar su lugar porque tenían que orar por ellos mismos. Ellos no podían tomar el lugar. Then he sent the law. The law was a policeman. It put us in jail. It couldn't bring us out. He sent the law. He sent the prophets. He sent the righteous. And everything could not make an atonement. But he come down and become one of us. Oh, my. Entonces él envió la ley. La ley fue un policía que nos metió en la cárcel. No podía sacarnos. Él envió la ley. Él envió los profetas. Él envió al justo. Y todo eso no podía ser un sacrificio. Pero él bajó y se hizo uno de nosotros. Oh, vaya. I wish we had more time right now. I'd like to take you to that law of redemption. But we haven't. But just for a moment. The beautiful picture is in Ruth and Naomi. Yo quisiera que tuviéramos más tiempo en estos momentos. Me gustaría llevarlos a esa ley de redención, pero no lo tenemos. Pero solo por un momento. El cuadro hermoso es el de Ruth y Noemí. If you see there, the reconciliation, how that the husband, the man that was to redeem the lost and the fallen estate, had to be kinfolks to the person that had lost the estate. Si ustedes ven allí la reconciliación, como el labrador, el hombre que tenía que redimir la propiedad perdida y caída, tenía que ser pariente de la persona que había perdido la propiedad. That's the reason Boaz had to be was a kinsman to Naomi that he could get Ruth. And then he had to be worthy. He had to be able to do it to redeem the lost. Por eso era que Boaz tenía que ser un pariente de Noemí para poder obtener a Ruth. Y entonces, él tenía que ser digno. Él tenía que ser capaz de hacerlo para redimir lo perdido. And Boaz at the gate gave a public testimony by kicking off his shoe that he had redeemed Naomi and all of her possession. And he had to be kinfolks. Y Boaz en la puerta dio un testimonio público, quitándose el zapato, de que él había redimido a Noemí y toda la posesión de ella, y él tenía que ser pariente. And that's the reason that Christ, God, had to become kinfolks to us, and he come down and was a man, and he suffered temptation, and he was laughed at and made fun of and persecuted and ignored and called Beelzebub and scoffed at and suffered death. Under capital punishment. Y por esa razón es que Cristo, Dios, tenía que llegar a ser pariente nuestro. Y él bajó y fue un hombre. Y él sufrió tentación y se rieron de él y se burlaron. Y lo persiguieron y lo ignoraron y le llamaron Belcebú y se mofaron y sufrió muerte bajo la pena capital. See, he had to be kinfolks to us. He had to be falsely accused because you're falsely accused. He had to bear sickness because you're sick. He had to bear sins because it was your sins. And he had to become kinfolks. Ben, él tenía que ser pariente nuestro. Él tenía que ser falsamente acusado porque usted es falsamente acusado. Él tenía que llevar enfermedades porque usted está enfermo. Él tenía que llevar los pecados porque eran los pecados suyos. Y él tenía que llegar a ser pariente. The only way he could redeem us was to be kinfolks to us. And how he became kinfolks is by taking on the form of sinful flesh and becoming one of us. La única manera que él podía redimirnos era siendo nuestro pariente. Y la manera en que él llegó a ser pariente fue tomando la forma de carne pecaminosa y llegando a ser uno de nosotros. And in that he paid the price and redeemed us back into the fellowship of the Father. Oh, what a Savior.
Words couldn't express it. Y haciendo eso, Él pagó el precio y nos redimió de nuevo al compañerismo del Padre. ¡Oh, qué salvador! Las palabras no alcanzan a expresarlo. For in that he himself has suffered, been subject, and able to succor them that are tempted. Succor means to sympathize. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Socorrer significa compadecerse. That the reason he become this, that he might be sympathetic with you who are, have your ups and downs and your little ins and outs and your temptations get so great you can't hardly stand it. He knows how to sympathize with you. La razón por la cual Él llegó a hacer esto era para que Él pudiera compadecerse de ustedes que están, tienen sus altas y bajas y todas esas cositas y sus tentaciones se hacen tan grandes que ustedes difícilmente las soportan. Él sabe cómo compadecerse de ustedes. He sits there to make intercessions. He sits there to love you. And though you go astray, he won't forsake you. He'll still come after you and knock at your heart. Él se sienta allí para interceder. Él se sienta allí para amarlos. Y aunque ustedes se desvíen del camino, Él no los abandonará. Él todavía los seguirá y les tocará en el corazón. There's not a backslider in the building. Well, I know that God knocks at his heart daily, and he will do it as long as you're mortal on this earth. For he's loved you. He redeemed you. No, hay un apóstata en el edificio que no sepa que Dios toca en su corazón diariamente. Y Él lo hará mientras usted sea un mortal en esta tierra, porque Él los amó, Él los redimió. Poets is trying, authors is trying, man is trying to express that theme of love, and it cannot be found in human expressions. Hay poetas que han hecho el intento, autores lo han intentado, hombres han intentado expresar ese tema de amor, y no se puede encontrar en la expresión humana. One said, oh, love of God, how rich and pure, how fabulous and strong. It shall forevermore endure, saints and angels song. Uno dijo, oh, amor de Dios, cuán rico y puro, tan fuerte y sin medida, para siempre permanecerá, canto de santos y ángeles. If we would thank the ocean field and where the God the person that made every stalk on earth a quill and every man a scribe a trade. To write the love of God above would drain the ocean dry. Or could the scroll contain the whole ocean stretch from sky to sky? Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hoja un pincel y cada hombre un escritor para escribir el amor de Dios no bastaría el océano. Ni ese gran libro contenerlo podría, extendido de cielo a cielo. You'll never understand. There's no way for us to understand how that great sacrifice that he did came down and reconciled us back to God. Then he went back and said, I'll not leave you comfortless. I'll come again and be with you, even in you to the end of the world. Ustedes nunca entenderán. No hay manera en que nosotros entendamos ese gran sacrificio que Él hizo, que descendió y nos reconcilió de nuevo con Dios. Después Él regresó y dijo, ahora yo no los dejaré huérfanos. Regresaré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. And here we are today, living in the end time, with the same Jesus, the same things, same signs, same wonders, same salvation, same spirit, doing the same things, same gospel, same word, same illustration, same manifestation, everything. Y aquí estamos hoy viviendo en el tiempo del fin, con el mismo Jesús, las mismas cosas, las mismas señales, las mismas maravillas, la misma salvación, el mismo Espíritu haciendo las mismas cosas, el mismo Evangelio, la misma palabra, las mismas ilustraciones, la misma manifestación, todo. It behooves us not to neglect this great salvation, for we'll have to give an account someday with what we do with the Son of God. Nos conviene no descuidar esta salvación tan grande,
Pues algún día tendremos que rendir cuentas por lo que hacemos con el Hijo de Dios. He's on your hand tonight, sinner. Backslider, what are you going to do with him? You say, well, I'll put it off. But remember, don't you do that. There's no way at all, if you're a sinner, that you can leave this building and be the same. You can't do it. Él está en sus manos en esta noche, pecador, apóstata. ¿Qué va a hacer con él? Usted dice, bueno, dejar eso para después. Pero recuerde, no haga eso. No hay manera en lo absoluto. Si usted es un pecador, que usted pueda salir de este edificio y ser el mismo. Usted no puede hacerlo. Pilate one night tried to do it. He called for some water and he washed his hands. I ain't got nothing to do with it. I just the same as never seen it. Pilato una noche trató de hacerlo. Él pidió agua y se lavó las manos. Dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Es como si nunca lo hubiera visto. I never heard the gospel. I want nothing to do with it. Could he wash it off of his hands? He couldn't. Yo nunca he escuchado el Evangelio. No quiero tener nada que ver con eso. ¿Podía él lavarlo de sus manos? No podía. Finally, you know what happened to Pilate? He lost his mind. And way up in Switzerland, where we was at last year, preaching the gospel. Finalmente, ¿saben qué le sucedió a Pilato? Él perdió la mente. Y por allá en Suiza, donde estuvimos el año pasado predicando el Evangelio. Now, there's an old legend that said that there's a pool of water where people come from all over the world to watch every year at the time of the crucifixion. Pues hay una leyenda antigua que lo dice, que hay un estanque de agua allá al cual venía la gente de todas las partes del mundo a observar cada año en el tiempo de la crucifixión. Pilate, he plunged himself to death by committing suicide, jumping into this water and drowning himself, and every year at that same day, blue water boils up out of that pool to show that God rejected the water. Pilato se lanzó a su muerte, suicidándose al arrojarse en esta agua y se ahogó. Y cada año, en ese mismo día, agua azul hierve de ese estanque para mostrar que Dios rechazó el agua. Water can never wash the blood of Jesus off of your hands or your soul. There's only one way to do it. That's accepted as your personal pardon and be reconciled to God. Let us pray. El agua jamás le podrá lavar la sangre de Jesús de las manos o de su alma. Solamente hay una manera de hacerlo. Es aceptándola como su perdón personal y ser reconciliado con Dios. Oremos. Heavenly Father, we thank thee tonight for the word. For faith cometh by hearing, and hearing by the word. We thank thee for Jesus. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Te damos gracias por Jesús. And as we see this great day that we're living in, how the signs and wonders, how we let these things slip by. God, open the eyes of the people in this tabernacle tonight, that they might see and understand that we're in the last hours. Y mientras vemos este gran día de señales y maravillas en el cual estamos viviendo, ¿cómo es que dejamos que estas cosas se nos pasen? Dios, abre los ojos de la gente en este tabernáculo en esta noche para que ellos puedan ver y entender que estamos en las últimas horas. The time is fleeting. We haven't got much longer to be here. And we'll have to see Jesus. And we'll have to be counted traitors. For there's no excuse. El tiempo está pasando. No nos queda mucho tiempo aquí. Y tendremos que ver a Jesús. Y tendremos que ser contados como traidores. Porque no hay excusa. This morning, when you gave that great mighty vision of that man coming here from way in the country yonder, and a seeing beyond a shadow of doubt, rise from that wheelchair, receive his sight. En esta mañana, cuando diste esa tremenda visión tan poderosa de ese hombre que venía aquí de un país lejano, y verlo sin lugar a duda levantarse de esa silla de ruedas y recibir la vista. His legs become strong, down through the building, rejoicing and praising God. It shows that God's still able these stones to rise children to Abraham. To see the visions, like Jesus said, I do nothing till the Father shows me. I can do nothing. Sus piernas fueron fortalecidas. Por todo el edificio se regocijaron alabando a Dios. Muestra que Dios todavía es capaz de levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ver las visiones. Como dijo Jesús, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Yo no puedo hacer nada. The blind man followed him and said, have mercy on us. He said,
touched their eyes and said, "According to your faith be it unto you." El ciego lo siguió y dijo, "Ten misericordia de nosotros." Él dijo, les tocó los ojos y dijo, "Conforme a tu fe sea hecho." Now, Lord, we see Jesus. We don't see all things. We see we still take the sainted of us to the grave and walk over each other's grave. But we see Jesus who made the promise. We see him with us. Ahora, Señor, nosotros vemos a Jesús. No vemos todas las cosas. Vemos que aún llevamos a nuestros santos a la tumba y caminamos sobre las tumbas de otros. No obstante, vemos a Jesús, quien hizo la promesa. Lo vemos a él con nosotros. Not Jesus in the grave. Not Jesus 2,000 years ago, but Jesus tonight. That's with us. We see him manifested in all of his power and signs and wonders. No a Jesús en la tumba. No a Jesús hace 2,000 años. Sino a Jesús en esta noche, que está con nosotros. Lo vemos a él manifestado en todo su poder y señales y maravillas. God, may we never neglect this great salvation, but may we embrace it and accept it and be reverent and live by it until the day that Jesus comes to take us home. Grant it, Lord. We ask it in his name. Dios, que nosotros nunca descuidemos esta salvación tan grande, sino que la abracemos y la aceptemos y seamos reverentes y vivamos conforme a ella hasta el día que Jesús venga para llevarnos a casa. Concédelo, Señor. Lo pedimos en su nombre. And while we have our heads bowed, I wonder if there's a person in the building tonight under the divine presence of the Holy Spirit would say, "Brother Branham, I am convinced that I'm wrong. I'm convinced that I'm wrong. God has revealed to me my sins, and I know that I'm wrong." Y teniendo nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay una persona en el edificio en esta noche, bajo la divina presencia del Espíritu Santo, que diría, "Hermano Branham, estoy convencido que yo estoy errado. Estoy convencido de que estoy errado. Dios me ha revelado mis pecados, y sé que estoy errado." I'll raise my hand to him and ask for mercy tonight. God, be merciful to me. I'm wrong. Will you do that? Levantaré la mano a él y le pediré misericordia en esta noche. Dios, ten misericordia de mí. Yo estoy errado. ¿Lo hará usted? While we wait just a moment, if there's a person here that wants to, there's a baptizing going to take place just in a moment. And if you're a sinner, I would repent. Mientras esperamos un momento, si hay una persona aquí que quiera, habrá un bautismo dentro de un momento. Y si usted es pecador, yo me arrepentiría. How can you reject such matchless love of one who died? The holy God of heaven became a sinful man, not because he sinned, but because he had your sins, and bear them there to Calvary, and you won't accept that pardoning. Won't you do it tonight? ¿Cómo puede usted rechazar un amor tan incomparable de uno que murió? El Dios Santo del cielo llegó a ser un hombre pecaminoso, no porque pecó, sino porque él cargó con sus pecados y los llevó allá, al Calvario. ¿Y usted no aceptará ese perdón? ¿Lo haría usted en esta noche? While we have our heads bowed, someone say, "Remember me, Brother Branham." I raise my hands to Christ and say, "Be merciful to me. I am wrong and I want to be reconciled to God." Would you raise your hand? Con nuestros rostros inclinados, alguien dirá, "Recuérdeme a mí, hermano Branham. Yo levanto las manos a Cristo y digo, ten misericordia de mí. Yo estoy errado y quiero ser reconciliado con Dios." ¿Levantaría usted la mano? All right, if everyone's Christians then, let us pray. Father, we thank thee tonight that everyone in here are Christians, that they have witnessed the same by remaining silent, that their sins are all of their blood, and I'm so grateful for that. Muy bien, entonces, si todos son cristianos, oremos. Padre, te damos las gracias en esta noche porque todos aquí son cristianos, pues al guardar silencio lo han testificado, que todos sus pecados están bajo la sangre, y estoy muy agradecido por eso. Bless them, Lord. Oh, I'm so glad that they have found reconciliation through the offering of the blood, by hearing the word, the washing of the water by the word. It cleanses us, it brings us to a greatest place where the sinner in his vile darkness is made white as snow. Bendícelo, Señor. Oh, estoy tan contento que ellos hayan encontrado reconciliación a través de la expiación de la sangre, por el oír de la palabra. El lavamiento del agua por la palabra nos limpia, nos trae al lugar más grandioso donde el pecador en su oscuridad vil es hecho blanco como la nieve. The scarlet stains of sin has been washed away, and we are new creatures in Christ.
How we thank thee for this. Las manchas carmesí del pecado han sido lavadas y nosotros somos criaturas nuevas en Cristo. ¿Cuánto agradecemos eso a ti por esto? Now the baptismal service comes up. I understand that this young lady tonight is to be baptized down here in the name of her Lord. Oh, Heavenly Father, we pray that you'll bless this young woman. Ahora sigue el servicio bautismal. Tengo entendido que esta jovencita se va a bautizar aquí en esta noche en el nombre de su Señor. Oh, Padre Celestial, pedimos que bendigas a esta jovencita. How my mind goes back to just a few days ago, coming up in Henryville and seeing that lovely little girl walking around on the street, and tonight she's a mother, a lady, who's accepted you as her personal Savior. En mi mente, recuerdo como si fuera hace unos días que venía por Henryville y vi a esa niña tan hermosa caminando por la calle. Y esta noche, ella es una madre, una señora. Ella te ha aceptado como su salvador personal. Life has been hard for the child, Lord. Oh, God, but a heaven is sure for. And we thank thee for that. We pray, God, she'll bless the young woman now. La vida ha sido dura para la niña, Señor. Oh, Dios, pero de seguro hay un cielo para ella. Y te damos las gracias por eso. Oramos, Dios, que ahora bendigas a la joven. And if she comes to be baptized with water, may you fill her with the Holy Spirit of God. Granted, Lord, may her soul be just so thrilled into the heavens. Granted, for your glory, we ask it in Jesus' name. Amen. Y mientras ella viene para que sea bautizada en agua, que tú la llenes con el Espíritu Santo de Dios. Concédelo, Señor, y que su alma alcance hasta los cielos de tanta emoción. Concédelo. Para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. I want to read from Acts, the second chapter. Peter speaking on the day of Pentecost. The first baptism was ever performed in the Christian church. Quiero leer en los Hechos, el capítulo 2. Pedro está hablando en el día de Pentecostés. El primer bautismo que se haya efectuado en la iglesia cristiana. Peter rebuking the Pharisees and the blind people for not recognizing the Son of God. Pedro estaba reprendiendo a los fariseos y a la gente ciega por no reconocer al Hijo de Dios. Speaking of how that God had raised him up and proved his works and great signs and wonders. Listen to this. As he spoke, he was exalting Jesus. Habla de cómo Dios lo había levantado y probó sus obras con grandes señales y maravillas. Escuchen esto. A medida que él habla, él estaba exaltando a Jesús. Every Christian spirit exalts Jesus. Not only by your lips, but by your life. Your lips can say one thing, your life do another. If you do that, you know what it is? It's hypocrisy. Todo espíritu cristiano exalta a Jesús, no solo con sus labios, sino con su vida. Sus labios pueden decir una cosa, pero su vida hacer otra. Si ustedes hacen eso, ¿saben lo que es? Es hipocresía. I'd rather face heaven as an infidel than a hypocrite. I'd take my chance better. I believe in heaven as an infidel than to be a hypocrite. Y yo prefiero pararme en el cielo como un incrédulo que como un hipócrita. Yo creo que mejor me arriesgaría en el cielo como un infiel que ser un hipócrita. Certainly, if you testify for Jesus and say he's the Savior, you live like that because people's going to expect it out of you. That's right. You live like a Christian ought to. We went through that this morning. Seguro. Si ustedes testifican de Jesús y dicen que Él es el Salvador, ustedes vivan de esa manera porque la gente va a esperar eso de ustedes. Correcto. Usted viva como debe vivir un cristiano. Vimos eso en esta mañana. Now, Lord willing, tomorrow night or Wednesday night, we're taking this third chapter, which is a marvelous chapter. And now, be sure to try to come Wednesday. How many is enjoying this book of the Sunday school teaching? Oh, thank you very much. That's fine. Ahora, Dios mediante, mañana por la noche, o el miércoles por la noche, vamos a tomar este capítulo 3, el cual es un capítulo maravilloso. Y ahora, hagan el esfuerzo de venir el miércoles en la noche. ¿Cuántos están disfrutando este libro en manera de enseñanza de escuela dominical? Oh, muchas gracias. Muy bien. Now, I want to read now from Acts, the second chapter, beginning at the 32nd verse. This Jesus has God raised up, whereof we are witnesses. They knew it.
Ahora quiero leer entonces en los Hechos, el capítulo 2, empezando en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos lo sabían. Therefore, being by the right hand of God, exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he has shed forth this which you now see and hear. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Now listen and speak about David, one of the angels. For David is not ascended into heaven, but he said himself, the Lord said unto my Lord, set thou on my right hand until I make thine enemies thy footstool. Ahora escúchenlo hablar acerca de David, uno de los ángeles. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David couldn't go up. He was under the shed blood of heifers and goats and sheep. But now he can raise. He's under the blood of the Lord Jesus, for they only answered to that blood when it would come in force. David no podía subir. Él estaba bajo la sangre derramada de becerros y machos cabríos y ovejas. Pero ahora él podía resucitar. Él está bajo la sangre del Señor Jesús, porque ellos solamente responden a esa sangre cuando ella viniera en poder. When the blood of Christ came forth, all those who had died in good favor rose, right, and ascended into glory. Now listen. Cuando la sangre de Cristo vino en poder, todos aquellos que habían muerto, en buen favor, resucitaron, correcto, y ascendieron a la gloria. Ahora escuchen. Therefore let all the house of Israel know, listen to this, that God has made this same Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, escuchen esto, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. What about that? Is he a third person of the Trinity, or is he the entire Trinity? He is the entire fullness of the Godhead bodily. ¿Qué de eso? ¿Es él una tercera persona de la Trinidad, o es él la Trinidad en su totalidad? Él es la plenitud de la Deidad corporalmente. There is no such a thing as three gods. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. That's not even in the Scriptures, nowhere. No hay tal cosa como tres dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Eso ni siquiera está en las Escrituras, en ninguna parte. Nowhere is it. Nowhere was we ever commanded to baptize in the name of the Father, and in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost. Not nowhere in the Scriptures. It's a Catholic creed, and it's not for the Protestant Church. No está por ninguna parte. En ninguna parte se nos fue ordenado bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En ninguna parte de las Escrituras. Ese es un credo católico y no es para la Iglesia protestante. I'll ask anybody to show me one scripture where any person was ever baptized any other way than in the name of the Lord Jesus Christ. Come show it to me and I'll put a sign on my back, a hypocrite and a false prophet, a false teacher, and go through the streets. Yo le pido a cualquiera que me muestre una escritura en donde alguna persona llegó a ser bautizada de alguna otra manera que en el nombre del Señor Jesucristo. Venga y muéstremela. Y me pondría un letrero en la espalda, hipócrita y falso profeta y falso maestro, y saldré por las calles. There's no such a thing. Never was anybody baptized that way. It's a Catholic creed and not a Protestant doctrine. Tal cosa no existe. Nadie jamás fue bautizado de esa manera. Es un credo católico y no una doctrina protestante. Matthew 28:19. You say, Jesus said, go thee therefore all the world, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. That's correct, but not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost. Mateo 28:19, dice usted, Jesús dijo, id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es correcto, pero no en el nombre del Padre,
nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo. The name of the Father, the name, not names, of the Father. Father's not a name. How many knows that? How many fathers is your raise your hand? How many sons is your raise your hand? How many humans is your raise your hand? All right. Now, what's your name? Not Father, Son, nor human. El nombre del Padre, el nombre, no nombres, del Padre. Padre no es un nombre. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos humanos hay aquí? Levanten la mano. Muy bien, ahora, ¿cuál es su nombre? No es padre, hijo, ni tampoco humano. A woman said to me one time, who's a strict tritheist, she said, Brother Branham, but the Holy Ghost is the name. I said, the Holy Ghost is not a name. The Holy Ghost is what it is. It is the Holy Ghost, not a name. That's what it is. Una mujer me dijo en una ocasión, quien era una trinitaria estricta. Ella dijo, hermano Branham, pero el Espíritu Santo es un nombre. Yo dije, el Espíritu Santo no es un nombre. El Espíritu Santo es lo que es. Es el Espíritu Santo, no un nombre. Eso es lo que Él es. I'm a human, but my name's not human. My name's William Branham. Yo soy humano, pero mi nombre no es humano. Mi nombre es William Branham. So if he said, go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Then Peter, 10 days later, said, repent. Now here, listen to this. Entonces, si él dijo, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, luego Pedro, 10 días después, dijo, arrepentíos. Ahora aquí, escuchen esto. And when they heard this, they were pricked at their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, man and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent, every one of you, and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y cada uno de vosotros bautices en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Then did Peter do what Jesus told him not to do? He wasn't confused. We're the ones confused. Entonces, ¿hizo Pedro lo que Jesús le dijo que no hiciera? Él no estaba confundido. Nosotros somos los confundidos. On Acts 2:38, the Jews were baptized in the name of the Lord Jesus Christ by immersion. En Hechos 2:38, los judíos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo por inmersión. And Acts the 8th chapter, we find out that Philip went out and preached to the Samaritans and baptized them in the name of the Lord Jesus Christ. The Samaritans. En Hechos, el capítulo 8, encontramos que Felipe fue y les predicó a los samaritanos y los bautizó a ellos en el nombre del Señor Jesucristo, a los samaritanos. And Acts 10:49, Peter commanded the Gentiles to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. En Hechos 10:49, Pedro mandó a los gentiles a que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Paul, Acts 10:5, he passed through the upper coast of Ephesus, he finds disciples. They were a Baptist disciples. Is everyone Baptist? Pablo, Hechos 10:5, recorrió las regiones superiores de Éfeso y él encontró discípulos. Ellos eran discípulos bautistas. Todos eran bautistas. They were converted under a Baptist preacher by the name of Apollo. And he was a Baptist preacher. And it was proven by the Bible that Jesus was the Christ. Ellos fueron convertidos bajo un predicador bautista por el nombre de Apolos. Y él era un predicador bautista y estaba probando por la Biblia que Jesús era el Cristo. Paul said, have you received the Holy Ghost since you believe? They said, we know not where there be any Holy Ghost. And how was you baptized? They said, we've been baptized by the same man that baptized Jesus. The whole water out there, that's good enough. Pablo dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, hemos sido bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesús en el charco de agua allá. Con eso es suficiente. Paul said, that won't work now. Have to be baptized over again. And Paul commanded them to be baptized over again in the name of the Lord Jesus Christ.
Lay his hands on and the Holy Ghost come on him. Right. Yes, sir. Pablo dijo, eso no cuenta para hoy. Ustedes tienen que ser bautizados de nuevo. Y Pablo los mandó a que se bautizaran otra vez en el nombre del Señor Jesucristo. Puso las manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Correcto. Sí, Señor. It'll be like in the evening time, the path of glory you shall surely find in the waterway. That's the light of the day. Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is the facts that God and Christ are one. Habrá luz en el atardecer. La senda a la gloria seguramente hallarán. Por medio del agua está la luz de hoy, sepultado en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo seguramente entrará. La luz del atardecer ha llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. But the Bible said, that's right. It's the hour, it's the time that we should repent. Es lo que dice la Biblia, correcto. Es la hora, es el tiempo en que debemos arrepentirnos. Diga, avíseme cuando esté listo en el bautisterio. Y nosotros, ¿están listos? Muy bien. Abra las cortinas. Entonces que el Señor los bendiga ahora mientras el hermano ministra el bautismo. ¿Pueden todos ver esto?